Bueno, mis amigos, vamos a cambiar de tema. Aquí está la doctora Ana Di Marco, hematóloga, oncóloga. Doctora, bienvenida nuevamente, saludos. Saludos, buenas noches. Y el doctor Pedro Sullivan, también hematólogo, oncólogo. Gracias a los dos. Bueno, tengo una pregunta rápido, calientita. Un paciente diagnosticado con cáncer de pulmón avanzado, ¿qué opciones de tratamiento tiene, doctora? Sabe, Ferdinand, estamos acostumbrados a la tradicional quimioterapia, pero ya las cosas han cambiado. ¿Sí? Tenemos tratamientos innovadores que se llaman inmunoterapia. La inmunoterapia, por suerte, ¿verdad?, no tiene los efectos secundarios tan terribles como la quimioterapia. Se puede combinar con la quimioterapia o dar solita. Y uno de los, ¿verdad?, de los beneficios es que, pues, a las pacientes no se le cae el pelo, que es tan temido. Qué bien, ¿sí? Qué bien. Doctor, ¿cómo funciona esta terapia? Cuénteme un poco más. Buenas noches y gracias, Ferdinand, Margarita, Víctor, Ana, buenas noches, estar aquí otra vez. Pues las inmunoterapias lo que hacen es que trabajan con nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo tiene el sistema inmunológico que está para defendernos de virus, bacterias y otras cosas. Pero los cánceres también son células que no se supone que estén. Entonces estas terapias son unos sueros, los ponemos los oncólogos en nuestra oficina, y estas terapias hacen que su cuerpo pueda atacar para defensa propia de entonces eliminar el tumor y curar a estos pacientes. Estas terapias, pues, están disponibles en todo Puerto Rico hace varios tiempos, ya las podemos combinar con inmuno, con quimioterapia, como dice la doctora, y ya la estamos dando en terapias de pacientes o estadios más tempranos. Ok. Y esto, pues, obviamente, como usted decía, doctora, no tiene las consecuencias tan negativas que tenía antes, la pérdida de pelo. Sí. Y el tratamiento náusea. No es... náuseas, vómitos. No es tan doloroso y tan... Y es accesible en términos económicos. Lo más importante, ¿verdad?, que son infusiones de media hora, de una hora. ¿Verdad? Y entonces, pues, todos los planes médicos lo cubren, ¿verdad? Después que esté indicado. Okay. Todos los planes médicos lo cubren, qué bueno. ¿Y cómo recibe la gente lo de la inmunoterapia vis a vis las quimioterapias? Es importante consultar a su oncólogo, porque no todo tipo de cáncer se trata con quimioterapia o inmunoterapia. Claro. Estamos muy avanzados, le hacemos marcadores tumorales al tumor, y así es que el oncólogo decide ¿qué terapia es la perfecta para usted? Muy bien. Bueno, pues hay que reconocer que nuevos amaneceres son posibles para pacientes con cáncer del pulmón gracias al desarrollo de tratamientos innovadores que brindan una mejor calidad de vida, como lo hemos visto aquí con lo que ustedes han planteado hoy. Así que buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno que hay todos estos avances tecnológicos. La calidad de vida. Que podamos atender. Así que gracias a Merck de Puerto Rico por todo este apoyo que nos está dando aquí en la discusión de estos temas. Voy a una corta pausa para regresar con la última entrada del juego. No se vayan. Bueno, ya estamos en los segundos finales, pero quería destacar que creo que los teléfonos de todos están sí, muy activos. Todo el mundo. Con ese debate. Yo como que veo felicitaciones aquí a Víctor. Sí. Ah, okay. Bueno, lo que pasa es que obviamente es un tema bien denso. Levanta pasiones. Levanta pasiones. Claro, claro. Necesita tiempo para profundizar. No tenemos todo el tiempo que necesita, pero obviamente esto está comenzando. Así. Claro. Claro. Está comenzando y va a generar un debate muy grande. Y tú le estás dando foro, sí, muy claro. Importante. Dando foro porque yo sé que es y que se abra una oportunidad para una discusión muy respetuosa, sí, muy profunda. Son la semana que viene vamos a traer a los otros grupos, porque muy los otros bien. Partidos también, los claro. Estadistas, los otros partidos, claro, para ver cómo analizan todos estos cambios y qué va a pasar en los próximos meses. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo me voy a coger fin de semana libre. Yo también. Lo necesito, tú también. Cógenselo libre, Gracias, gracias. Qué generoso. Nos vemos el lunes, disfrútenlo, pásenlo bien y denle cariño a los...